Hola, ¿qué tal, amigos de Cuarto Poder? Bienvenidos a esta emisión de TV Deportes con lo más relevante que ha acontecido tanto en el plano local como estatal, nacional e incluso internacional. Mucho que platicar de lo que sucedió el fin de semana con grandes resultados para el deporte de Chiapas y para el deporte de México. También el regreso de la Liga MX y lo que viene en el fútbol profesional para Chiapas. Pero comenzamos con información relevante y buenas noticias que tienen que ver con el básquetbol y el desempeño de selecciones de Chiapas que nos han representado a nivel nacional. Vamos a ver esta nota de mi compañero Freddy Manga. Chiapas consiguió el subcampeonato nacional dentro de la Olimpiada Federada que se realizó en Pachuca, Hidalgo. Esto luego de caer en la final ante Guanajuato. El equipo de la división cadete femenil puso en alto el nombre de la entidad, pues se instalaron en la disputa por el cetro. Elena Garrido Domínguez, entrenadora del conjunto estatal, compartió en exclusiva con Cuarto Poder sus sensaciones de este duelo mismo, en el que resaltó la experiencia que ganan sus jugadoras, así como el tiempo que llevan trabajando con las basquetbolistas. Sabe bien y se siente bien ser de los dos mejores dentro del país. Uno que más desearía que el primero, pero bueno, acá no se dan, se merece el respeto el rival, lo jugó muy bien, fueron muy inteligentes, en un equipo donde predominaba la categoría 2007, y nosotros teniendo 2008, ¿no? Entonces la madurez es algo que puede ser un factor en un momento dado, pero muy a gusto con el resultado. A 7 de las mismas niñas les quedan otro año más para participar en la misma etapa. Así es que pues agradecidos con todo lo que nos ha sucedido. En el juego por el campeonato, las dirigidas por la entrenadora Elena tuvieron por minutos la ventaja en la pizarra. Sin embargo, a mitad del segundo periodo, tiros de 3 puntos fueron cruciales para que Guanajuato diera la vuelta al marcador y no lo soltara más. En este punto, la coach fue sincera y consideró que hizo falta mayor confianza. Yo creo que falló la confianza. Ese fue el tema. Dejaron de confiar en ellas. Entonces, en cuanto se les habló, se les motivó, levantaron, pero ya no alcanzó. Ya no nos dio para más. De todas maneras, vuelvo a repetir, pues chiquitas dentro de la categoría, entonces la expectativa se vuelve muy grande porque seguimos en la misma categoría y ahí permanecemos insistiendo. Finalmente, y con la sensación todavía flor de piel de haber estado tan cerca del campeonato, el equipo regresa a tierras chiapanecas para comenzar con una nueva preparación. Esto con miras a la Copa Telmex, en donde también buscarán ser protagonistas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. En temas de natación, próximamente Chiapas va a participar por México en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación Amateur, lo que es el CCCAN en el país de Barbados, y en uno de los atletas que estarán compitiendo en este evento es Héctor Ratzolís. Vamos a ver esta nota que nos presenta al respecto Freddy Manga. El nadador chiapaneco Héctor Ratzolís se encuentra afinando los últimos detalles para realizar su viaje a Barbados y así vivir la experiencia de competir en el torneo internacional de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación Aficionada, el CCCAN. El evento será del 8 al 13 de julio próximo, por lo que llegará con ritmo competitivo luego de haber estado presente en los Juegos Nacionales CONADE 2022. El tritón representante del Club Acuática Master Center de Tuxtla Gutiérrez no ha dudado en manifestar la gran ilusión que le genera ser parte del contingente azteca, ya que estará ante los mejores nadadores de las divisiones, buscando instalarse en lo más alto del podio y así poder oír el himno de la nación a la que representan. Además, Héctor refirió que tiempo atrás buscó dar tiempos para eventos mundialistas en categorías juveniles. De hecho, en el último Grand Prix clasificatorio se quedó a centésimas de dar las marcas de estar en dicha situación, pues el evento en el Caribe verá a un nadador mucho más paciente. Así lo indicó el propio atleta, quien reconoció que ha querido mejorar sus tiempos y en este año le ha dado prioridad a lo anterior, sabiendo que algunos se quedarán de forma neutral. Finalmente, Héctor Rat, junto a su entrenador Alexis Alonso Cristiani, estarán cerrando su preparación, pues deberán realizar el viaje a Barbados con el tiempo suficiente para aclimatarse a la ciudad sede del evento. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y retomamos a continuación esta información respecto a unos entusiastas exdeportistas que ahora se han convertido en promotores de un libro llamado Secreto de Titanes. Es una
presentación hecha por Selma Sánchez y Alberto Ibarra, que son dos exdeportistas del básquetbol, que se abocaron a hacer una investigación y una serie de entrevistas con atletas mexicanos exitosos de muchas disciplinas, muy variadas. Realmente fue algo de lo más interesante, que eran prácticamente de todos los deportes en los cuales México ha tenido resultados, no únicamente centrándose en algunos más populares como el fútbol o quizás el básquetbol o el boxeo, son de muchas disciplinas. Y este libro de motivación, pues lo están promoviendo aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, mediante una serie de pláticas, conferencias, las están presentando actualmente a diferentes clubes deportivos, incluso también haciendo algunas gestiones con autoridades para poder transmitir estos mensajes de motivación que vienen en este libro, que es una guía muy interesante para los atletas, sobre todo pues para los que están como empezando, porque vienen muchas técnicas de motivación y algunas también que comparten atletas exitosos y que pues de alguna forma es un poco una luz, ¿no?, una guía para los nuevos deportistas. Pero platicamos precisamente con los autores, con Selma Sánchez, Alberto Ibarra. Vamos a escuchar lo que le dijeron a Cuarto Poder, a TVO, sobre este libro. Dar a conocer todos los deportistas que participan en este libro. Hay muchas historias que son increíbles y que muchas veces no llegan a oídos de los atletas, de los deportistas. Entonces es una forma de compartir este conocimiento y sobre todo que ayude a los jóvenes deportistas para que el deporte en México crezca. Selma, es como también un poco un tributo, pero también conocer esas historias de éxito, me decías, solamente atletas mexicanos. Así es, la verdad es que, como dice Alberto, en México hay mucho talento y pues lamentablemente no siempre sabemos de estos casos de éxito y de incluso muchos deportes que pues son maravillosos y que dejan unas grandes enseñanzas. Entonces es una mezcla entre este tributo a todos esos mexicanos que han dejado en alto el nombre del país y también para demostrar que pues se puede, ¿no? Entonces nosotros compartirles pues todas estas enseñanzas y aprendizajes para que las demás personas pues podamos seguir este ejemplo y lograr también nuestros sueños. Está interesante el libro, realmente ya le echamos una ojeada y trae como muchos consejos prácticos para los atletas, pero también viene acompañado de muchas frases de motivación de estos deportistas mexicanos exitosos. Si le interesa conocer un poco más acerca de Secretos de Titanes, pues ellos nos comentaban que tienen activas prácticamente todas las redes sociales, únicamente hay que buscarlos por el nombre del libro, Secretos de Titanes, y estarán unas semanas en Tuxtla Gutiérrez ofreciendo estas charlas para presentar lo que son los pormenores del libro y también pues obviamente pues la venta de estos ejemplares que han empezado a distribuir a nivel nacional. Pero Chiapas es un lugar donde están haciendo mucha promoción debido a que Selma es chiapaneca y pues están aprovechando esta estadía para compartir los Secretos de Titanes. Vamos con más información local y este reporte de ciclismo que presenta mi compañero Freddy Manga. La cuarta fecha del serial estatal de ruta que organiza el Club Ligres de Tuxtla Gutiérrez fue suspendido por el tema de inseguridad que se vive en la zona de San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Comitán y Trinitaria. Originalmente, este domingo 3 de julio debió correrse por cuarta ocasión, pero las circunstancias antes mencionadas no lo permitieron. Roberto Ballinas Domínguez, organizador principal del evento, comentó a Cuarto Poder que la decisión fue de último momento, pero siempre pensando en el bienestar y cuidado de los ciclistas que compiten en dicho certamen. Además, indicó que dicha situación afectó el calendario de manera general. En este punto, el también entrenador confesó que muchos equipos le llamaron para cancelar su participación por el temor que genera pensar en viajar hasta dichos lugares. Por tal situación, se piensa que el próximo domingo 7 de agosto puede afectarse la competencia, recalcando que la intención es realizarse en Comitán. Ante tal hecho, ahora mismo la quinta y última fecha del serial estatal de Ruta Ligres 2022 se correría en septiembre y tentativamente San Cristóbal de las Casas albergaría la competencia. Si el clima de inseguridad continúa, el comité organizador volvería a analizar el cambio de lugar para culminar de la mejor forma posible el campeonato ciclista. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y vale hacer mención de lo que sucedió este fin de semana en la Fórmula 1 con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, donde el mexicano obtuvo un segundo lugar con sabor a victoria, ahí en la Catedral de Automovilismo, luego de una primera mitad de carrera que fue pesadilla, terminó peleando por el primer lugar. La carrera empezó con un momento muy dramático,
un accidente que sufrió el piloto Wang Yusu, que bueno, terminó volteando su monoplaza, lo salvó prácticamente perder la vida de esta estructura que le incorporaron a los coches hace apenas unos años, el conocido como halo que les protege la cabeza. Y después de ese incidente que involucró 5 vehículos, la carrera se reanuda, Checo Pérez no le va muy bien, tiene que entrar a pits, hace un cambio de alerón, se va al último lugar de toda la fila de salida y va remontando poco a poco posiciones hasta lograr ese segundo lugar. Carlos Sainz, el español, ganó, Lewis Hamilton tercero, y con este segundo lugar Checo Pérez se afianza como el sublíder general del campeonato de la Fórmula 1, y recortó distancia respecto a su compañero de equipo Max Verstappen, porque Max quedó séptimo en esta ocasión, así que tuvo más puntos Checo Pérez, que está teniendo una gran temporada en la Fórmula 1. Vamos a ver si continúa algunos resultados, incluso puede estar peleando por el campeonato este año el piloto mexicano. Pasamos ahora con temas del fútbol a nivel profesional y lo que acontece en Chiapas con la tercera división y el equipo de las Lechuzas, a los cuales visitamos este fin de semana durante el cierre de su primera semana de preparación, ahí en las instalaciones de la Pablo Guardado Chávez. El técnico Julio Aguilar, pues ya trabajando con un grupo de 26 jóvenes que van a ser los que afronten la temporada, nos decía que recorta un poco la plantilla de 32 a 26 jugadores únicamente este torneo, pero con incorporaciones muy interesantes al equipo. Llega Edgar Ballinas, un medio de contención que jugó en la UDS de la tercera división de Comitán, Luis Chirino, que jugó también para Deportivo Pro Foot Soccer allá en Acala, Eduardo Flores, exjugador de Chifut. Llega Farid Jiménez, un jovencito detectado en la Liga Nacional de Fútbol, Rogelio Iturbe, José Ángel Álvarez, Abraham Pérez, incorporaciones muy interesantes para este club que fue el líder del grupo de la zona Chiapas-Oaxaca. Lechuzas realmente tuvo un gran torneo, en primer lugar de la zona, llegó a la segunda fase de la liguilla donde fue eliminado, mostrando buen fútbol y proyectando incluso a jugadores a lo que es, digamos, un club de máximo circuito, porque mandaron un jugador a las filas de Rayados del Monterrey y otro jugador que surgió en esta cantera o que tuvo su oportunidad en esta cantera también fue a Rayados. Entonces prácticamente Lechuzas cumpliendo muchos objetivos, tanto en cuanto a proyectar jóvenes como en objetivos deportivos en ese campeonato de la tercera división profesional. Son 7 semanas de pretemporada antes del arranque del torneo a mediados de agosto. Vamos a escuchar palabras del entrenador de Lechuzas, Julio Aguilar Flores, lo que nos platica acerca de esta pretemporada y lo que viene para el equipo en cuanto arranque el torneo. Sí, la verdad, el objetivo para el siguiente torneo es mantenernos entre los primeros lugares. Lógicamente queremos repetir ser de nuevo líderes de grupo, va a ser muy complicado, pero todo se va a reflejar con el trabajo de ellos y la semana de todos los partidos, buscar siempre los resultados para pues buscar primeramente una posición en la tabla que nos dé una posible calificación. Pero sí, la verdad, contento con el grupo y pues esperemos que a partir de los partidos amistosos ya se vaya viendo reflejado el sistema de juego del equipo. Por cierto, mucha atención para la gente, que para los jóvenes sobre todo, porque en esta tercera división profesional todavía falta un poquito para que arranque el torneo. Hay equipos que se están armando, es el caso del Deportivo Pro Foot Soccer de San Cristóbal, la jugadora de San Cristóbal. Nos mencionaban por ahí, todavía lo vamos a confirmar completamente, que harían una visoría en Tuxtla Gutiérrez para buscar a algunos jugadores, así que hay que estar al pendiente en cuanto a la información que pueda surgir en próximas horas. Se hablaba o se mencionaba de que harían esta visoría posiblemente el día jueves por la tarde, así que atentos a todos los jóvenes que pues estén deseosos de probar su nivel y de buscar una oportunidad. Todavía hay equipos de tercera división que estarían buscando a jóvenes para incorporar a sus filas. El caso de Lechuzas, como ya les mencionamos, ya prácticamente plantel definido para lo que viene en la próxima temporada de la Liga TDP. Y cerramos con información que tiene que ver con el fútbol mexicano, el regreso de la Liga MX con esta jornada número 1, en la cual el Puebla abrió la temporada ganando 4-2 de visitante contra el Mazatlán, una muy buena exhibición del conjunto de la franja. Un pésimo primer tiempo del Mazatlán, recompuso en el segundo, pero ya no le alcanzó, terminó siendo goleado como local. El Toluca, de acuerdo a lo que se esperaba, un equipo que se reforzó muy bien, gana de visitante 3-1 al Necaxa, un partido que se juega el viernes,
pero por tormenta eléctrica se tuvo que posponer un día y se jugó hasta el sábado, y Toluca se llevó esa victoria. Las Chivas decepcionaron en su presentación en casa, empate sin goles contra un FC Juárez que tiene un plantel muy interesante, muy bien reforzado, muy inteligentes los fichajes que hizo este equipo. El Cruz Azul ganó en calidad de visitante a los Tigres 3-2, Tigres se vio mal en muchas partes del encuentro y Cruz Azul lo terminó aprovechando. El América no pudo con el Atlas, empataron 0-0, Pumas empató a 1 con Cholos de Tijuana en Ciudad Universitaria, el León le ganó de visitante 2-1 al Atlético de San Luis, y el cierre de la actividad del fin de semana fue con el triunfo polémico del Santos Laguna 4-3 contra Rayados, un penal que no se marca muy evidente aunque lo checan en el VAR, pero bueno, el Santos a final de cuentas con esa victoria de 4-3, y la jornada cierra para hoy en un rato más con el partido entre Tuzos del Pachuca y el Querétaro, esta jornada número 1 del fútbol mexicano. Recordemos que va a ser un torneo prácticamente express, en 4 meses tendremos al campeón. ¿Por qué? Porque se tiene que acabar antes de que venga la Copa del Mundo de Qatar, entonces va a ser un torneo muy rápido y vamos a ver cómo se van cerrando las jornadas, van a haber varias fechas dobles, así que mucho fútbol en adelante de la Liga MX. Y de esta forma cerramos esta emisión de TVO Deportes de Cuarto Poder. Le agradecemos mucho por su atención, le invitamos a que esté al pendiente de los pasos informativos de estas mismas emisiones de TVO, con espacios informativos dedicados a los deportes y por supuesto en el ejemplar impreso de Cuarto Poder, donde tendremos muy a detalle todo lo que acontece en el deporte de Chiapas, de México y del mundo. Por esta parte es todo, nos queda más que desearle un excelente inicio de semana y nos vemos a la próxima.